Aquí estamos enganchados con un animal que no sabemos lo que es, pero puede ser que sea una chenda, un paco. Dale para arriba que viene. No le dé más, no le dé más cruce, ya cruce ahí. Claro que viene. No lo apriete. Se trabó. Se metió al fondo. Se ha sacado mucho por él. No lo apriete más cruce. Ahí está. ¿Salió? Ahí va, va, ahí viene. Una chenda. ¿Viene o no viene? Te pego del fondo. Eso estoy. Yo doy con la mano. Vale. Ahí lo. Ahí la arriba. ¿Viene para arriba? ¿Viene para arriba o viene para arriba? Vamos a ponerte en segunda. Está hablando sabroso. Ya ha salido de fondo, ¿no? Bueno, tú vienes para acá. Me ha puesto frío. Dale, a ver si cae con la nevera. Viene para Puerto Frío, que el aire está fuerte y poco. Está bueno. Está jalando sabroso. ¿Quieres que lo saque yo, Ariel? No. Tú grabas, tú. Si quieres, yo lo saco. Dedícate a grabar. Bueno, chenda. Esto gracias a unas mapicas que cogimos hoy. Dale, pues cuesta, mamá. Cuello duro. Sí, mirátelo. Está hablando duro, esa vara dura, mira cómo está volando. Un lado le falta ya. Pero ya se dio ya, ¿no? Bueno. Todavía no se dio. Ya subí un poco, pero. Está subiendo un poco. Ahí está, estoy ya patinando un poco. Pero ¿qué? Estamos casi a mitad de. Esto es casi a la mitad. ¿Está loco? Como tú dices que tienes el carrete. No, que quiero apretar más. Mejor lo aprieto, lo subo más rápido. No puedo correr desde el tiempo. Ya está más cerca ya, ¿no? Tengo en segunda. ¿La punta cómo está? Tiene que te hacer caer, ¿eh? ¿Lo patina un poco? ¿Lo ha patinado todavía? Sí. Voy a subir un poco más. Para que no haya libro, se va a meter la mano. No lo toque. Se aprieta, va. ¿Está fuera el motor? ¿Me la ve? Sí. Dime, ¿está seca o no está seca? Está duro. Está quedando duro. Está bueno. Es una chenna, ¿no? Tiene que ser una chenna. No es demasiado para ser un pato. Es una chenna.
Mejor que se despegue un poquito. No lo aprietes, no lo aprietes, déjalo. No se cansa, la presión que tiene. ¿Eso tenía alambre, no? No. La presión que eso tiene ahí, ahorita. No, no, pídete. Yo aquí sin hacer fuerza estoy muerto. No vas a ser un tiburón, no vas a decir que vas a ser un tiburón. Los tiburones pesan 500 libras. Sé que es un tiburón de esos. Sacando corte de lo que le da la gana, ¿Quieres venir? No le toque, no le toque más que el... No va a ser un tiburón, bro. Está volando demasiado. ¿Pega un poquito él? No. No, eso ni lo mire. Que está bueno, está grande. Ya, lo mismo que recoge se lo está sacando. Cambio. Ah. Si no puede, trata de ayudarle un poquito con la mano. Vale tú. ¿Eh? Este es un poquito más duro. No, 8 minutos llevamos en la pelea. Tiene que estar muerto. Ahora que va a ser un tiburón. Si es un tiburón, le voy a meter. Me voy a comer frito. Como ceviche, frito, asado, en rueda, le voy a hacer de todo tipo de carne. Tiburón. Sea, se va para la casa. Lo que sea, después se trabaja en vano, ¿qué va? No va. Pero tú lo sacaste. Sí, ya. Espera que no. Me va a meter en la escalera ahí. Pero no lo haga de signo ruso. Aguanta, se va a rozar. A ver si puede sacar la vara. Aguántala. Pon
poner la mira para puta vara que está jorobado. Al último, déjame ir para quitar aquella vara. Cuidado la pita la vara. Engánchale ahí. Engánchale ahí. Si te mata. Engánchala. Si te mata ahí con eso. Ya, trabájalo, muévelo a ver. Ya dice cuando tú lo puedes sacar. 10 minutos en la pelea. Allá abajo se ve, mira. Si miras lejos para abajo, allá abajo se ve. Es una hierba. ¿Tres? Sí, eso amarillo es una hierba que hay ahí. Tenemos capitán bajado con pescado, que es mío, pero bueno. A ver si siente lo que es sacar un pescado de eso grande. Le presté la vara allí. Las deles están ahí, Tata. Mío. El trofeo de hoy. No sé un tiburón de eso. No es un tiburón. Lo llevo. Ahora demasiado va. Porque este tiburón venía a comerse una mapica con el trabajo que va a cogerla. Comérsela así, facilito, así, tan. Mete bien la vara para abajo. Vamos a seguir ahí a ver. Un asesino. Mira, te deja muerto. A los ojos, recuerda que cuando empieza a dar duro, déjalo. Alián, allá abajo se ve la sombra, tú vas a decirme que no. Ahora sí lo veo. Ahora sí vi la sombra blancuzo. Sí. ¿Vale? Hace un tiburón. Muy bien. Grande, mira, a ver que. Aguanta, ahí está la. Ya tiene que soltar la vara. Sube el plomo. Póngame plomo, sube el plomo. ¿Dónde está el plomo? Un tiburón, creo, sí. Grandísimo, enorme. No. Sabía que no podía ser tanta suerte. Acá, Juanito. Vamos a tirar una foto, un video. ¿Ves ahí? Claro, lo veo. Ahí viene para arriba. No. Tiene como 8 pies, 7 pies, 8. Clase de gata. Dice que es un poco. Ah. Cuidado, pero ahí donde. Nacho, mete unos clases. Sí, cuidado. Para acá. Tienes guantes ahí, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Para cortar. Pon la pinza para que corte el saco y para que le corte el nervio en cutículo. Para que no pierda los cuatro. Un cuchillo, ¿no? Es lo más cortito que pueda. Tremendo tiburón. Una mapica.